Amigos, volvemos con las noticias rápidas, noticias calientitas, noticias flash. Todo lo que tiene que ver con el mundo de la lucha libre en minutos. Y comenzamos con una información que ha causado alegría a muchos gamers y a los fans de la lucha libre. Adolfo Tapia, Elea Park, estará en el próximo videojuego Wrestling Quest Legends, un juego de lucha libre que está próximo a estrenarse y en donde tendrá de personajes a los más icónicos y legendarios luchadores a nivel mundial. Y sí, para el deleite de los mexicanos, entre los personajes se encuentra la huesuda Adolfo Tapia. En el tráiler de apenas un minuto se puede ver a luchadores como Damon Dallas Page, el Sargento Slaughter, el Bulldog, los Road Warriors, Macho Man, entre otros. Y por supuesto, Elea Park. Y recuerden que esto no es una creación de fans, como hacen muchos haciendo sus propios personajes en los juegos de WWE. Esto es oficial. Así que en serio, qué orgullo, qué emoción que hayan considerado en un videojuego de leyendas a este personaje. El título estará disponible el 8 de agosto, así que ya lo saben. Ahora sí, vamos al tema que ha estado haciendo ruido en los últimos días. Como recuerdan, el Toro Blanco Rush puso un anuncio, un comunicado, asegurando que tanto él como su padre están fuera de AAA y por ende de la triplemanía. Por segunda ocasión, mi padre, la Bestia del Ring, y el Toro Blanco Rush estamos fuera de lucha libre AAA Worldwide. Somos totalmente independientes. Adolfo Tapia, tú y yo no necesitamos una ruletita ni ninguna otra payasada. La gente no es tonta. El día en que un verdadero promotor se siente en medio de los dos y nos ponga un contrato para firmarlo, ese día sabremos tú, el público y yo que será verdad. Solo hasta ese día. Todo lo demás serán puras promesas y ya estoy hasta la madre. Bueno pues, como saben, Elea Park le envió un mensaje y demás. Pero el día de ayer, Rush colocó una foto frente al mar con el siguiente texto. Miren cómo sufre el Toro Blanco Rush, el ingobernable mayor. No pasa nada, bola de mitoteros. Sin embargo, esta publicación no resultó tan bien como lo hubiese esperado el Toro Blanco, pues los fans empezaron a burlarse y a enviar mensajes de todo calibre. Ya párese, señora la doña ingobernable. Elea Park ya le dijo su verdad. Te habla Elea Park, no le saques. A mi papá no le dan luchas, me tembló con Elea Park, llorón. Te anda buscando Elea Park, no le huyas. La verdad, no pasa nada contigo. Eso es todo. Se fue con el dinero de Federación Wrestling. Una vez más dejó colgada la tan esperada lucha contra Elea Park. Sí salió con lo que te quedaste del reembolso de aquel fraude Federación Wrestling. Felicidades, bro. Miedo, miedo, miedo. El Roman Reigns, pura pose. Frases típicas de todo aquel que nunca experimentó algo parecido.
¿En qué acabará esta historia del toro blanco? Solo habrá que esperar. Y terminamos esta edición con el payaso, con el psicópata del ring, con Psycho Clown. Como este tema de Rush ya ha hecho demasiado eco, un medio le preguntó su opinión sobre el comunicado de Rush, sí, en el que dice que está fuera de AAA. A lo que Psycho dijo que él siente que tanto Elia Park como Rush van a estar en la triplemanía de Tijuana. A ver. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué pongo en el título desmiente? Bueno, como ustedes saben, Psycho Clown en AAA no es simplemente un trabajador. Ya tiene cierto cargo en la empresa y sabe todo lo que sucede. Y si Rush se hubiese ido de verdad, tal vez Psycho hubiese dicho algo como, es una pena que se haya ido, pero buscaremos un buen reemplazo, uno digno, uno en que la afición se sienta contenta igual, un luchador de renombre. O hubiese dicho, igual será un éxito la triple manía sin él, o algo por el estilo. Pero no, se limitó a decir que siente que estarán en la triple manía Tijuana. O sea, la quiso barajar diciendo que cada quien toma sus decisiones, las que más les parecen y demás. Pero remató y aplastó al toro blanco, lo desmintió, al decir que fácil está haciendo esto para hacer polémica y a ver qué hablan en redes sociales. Se pasa Psycho, ¿no? Tremendo Psycho Clown. Un psycho sin pelos en la lengua. Pero como dije hace un momento, todo es cuestión de esperar. Pero Psycho, parece que se tumbó el teatrito de estos momentos. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. No olviden darle like al video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita. Seguirme en mis redes sociales como Facebook, PresidentXL Lucha Libre e Instagram, President-XL. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.